Sabemos bien que el tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión. Surge entonces la pregunta, si la conversión es volverse hacia Dios, ¿cuándo termina uno de convertirse? Creo que es una pregunta oportuna si la planteamos al mirar el Evangelio de hoy. Tenemos el texto de San Mateo, capítulo 5, es decir, es parte del Sermón de la Montaña, y encontramos que la conversión sí tiene una meta. Lo que sucede es que esa meta está un poco más allá de lo que podíamos suponer. La meta de la conversión se llama santidad. La meta de la conversión se llama perfección. De lo que se trata es de llegar a la plenitud, llegar a la perfección, llegar a la santidad. Ya en el Antiguo Testamento está la invitación a la santidad. Encontramos que en el libro Levítico se le dice a todo el pueblo de Dios, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, os he escogido de entre todos los pueblos para que seáis míos. Ya está esa invitación a la santidad. Pero también en el Antiguo Testamento está la conciencia de la enorme distancia que separa al Dios Santo del pueblo que Él se ha elegido. Por ejemplo, el profeta Isaías tiene plena conciencia de esa distancia. Cuando tiene una experiencia fuerte de quién es Dios y de cómo es Dios, Isaías exclama, ¡ay de mí, estoy perdido! Porque soy hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Es decir, cuando brilla esa luz de Dios, queda clarísimo el límite que tiene el ser humano. No solo el límite como criatura, sino su límite moral por el pecado. Y esa condición de pecador es precisamente la que estamos llamados a superar a través de la santidad. Esa es la meta. Pero el pasaje de hoy, del capítulo 5 de San Mateo, nos dice algo más. Relaciona la santidad, por ejemplo, con el amor. No se alcanza la santidad sin llegar a la perfección en el amor. Y esa perfección del amor es el amar como Dios ama. Y el amor de Dios tiene una característica, y es que no depende de la retribución, no depende del pago. Cuando miramos el amor en términos de transacción, cuando miramos el amor en términos de yo doy esto porque espero recibir esto, pues nos encontramos en el plano, llamémoslo así, de las cosas de este mundo. Nos encontramos en el plano de los acuerdos humanos y de los negocios humanos. Pero en ese plano, ni siquiera tiene que entrar Dios. No se necesita la revelación de Dios para eso. En ese plano, pues realmente basta con el orden de la justicia. No se necesita más. Y por eso encontramos que en todas las naciones, de una o de otra forma, en todos los pueblos antiguos o modernos, siempre hay una cierta noción de justicia. Si yo doy algo, pues espero recibir algo. Y si alguien me hace daño, pues algo le tiene que pasar a esa persona. Esa es una justicia que podemos llamar de transacción. Pero lo que nos propone Jesús es ir más allá, porque Dios va más allá. Y si queremos buscar la perfección, entonces hay que ir más allá. Y ese más allá es lo que aparece cuando descubrimos que Dios es generoso sin retribución que esté esperando. Y esa bondad, y esa generosidad, y esa santidad de Dios es la que nosotros tenemos como meta propia. Por supuesto, y esto no se olvide, no se puede llegar a la santidad de Dios sin el Espíritu de Dios, sin la gracia de Dios, sin la obra y la unción que solo Dios da.